Híjole, ahora sí Anabel Hernández se viene con todo. Si varias celebridades estuvieron en desacuerdo porque en un libro utilizaron su nombre una o dos veces en 3 o 4 páginas, ahora se les viene una serie completa. Algunas famosas como Ninel Conde y Galilea Montijo, que fueron mencionadas en el más reciente libro de Anabel Hernández, llegaron a pensar que la periodista se iba a quedar de brazos cruzados después de advertirle que la iban a señalar legalmente. Vaya que se equivocaron, hicieron todo lo contrario. Lejos de dejar el tema ya por la paz, la periodista está ya en pláticas para llevar a la pantalla chica las andanzas no tan legales de estas celebridades. Lo cierto es que Anabel Hernández está acostumbrada a lidiar con contratiempos mucho más grandes. Por esta razón, las advertencias de Galilea Montijo, Ninel Conde y el también actor Andrés García no son nada para ella. Varios medios han asegurado que si llevan a Anabel a los tribunales, a estos famosos les iría aún más mal, porque tendrían que confesar todo lo que sí hicieron. Anabel Hernández sabe perfectamente que todavía tiene muchísima tela por cortar en estos casos específicos, y ante el revuelo que ya se generó con su nuevo libro, la periodista dio a conocer que ya está trabajando en una segunda parte, donde abundará los temas de estos famosos, así como también incluirá otros que simplemente se quedaron en el tintero. Como el resultado que tendrá de estas investigaciones será muy, muy grande, se dice que Anabel ya entró en pláticas con unos productores, los cuales le quieren comprar los derechos de sus investigaciones para poder filmar una serie con estos tres escandalosos personajes: Galilea Montijo, Ninel Conde y Andrés García. La segunda parte del libro de Anabel, Emma, ya es un hecho. A la par, la periodista está trabajando y afinando detalles de cómo se llevarán estas particulares historias a la pantalla chica. En exclusiva, se dice que Netflix ya tomó la delantera en realizar esta serie. Obviamente, la serie será mucho más vista y más popular que los libros de la periodista. Recordemos tan solo que en el caso específico de Ninel Conde, ella junto con su equipo legal dijeron que señalarían legalmente a la periodista por haber utilizado su nombre y su imagen sin su autorización. Pero sabemos perfectamente que en este tipo de series, ellos le pueden cambiar el nombre al personaje y de todos modos sabríamos perfectamente de quién está hablando. Por ejemplo, puede que no diga "se llama Ninel Conde", puede que el personaje se llame Mirel Tope. Quien también se encuentra al borde de las especulaciones es el actor Andrés García. Él se quedó más que mudo después de haberle dedicado fuertes palabras a la periodista, generando que la propia Anabel lo señalara legalmente por poner su vida en tela de juicio. Esto, por supuesto, dejó sin palabras al galán de telenovelas, porque al parecer ya no puede ni dormir por andar de lengua larga. Así que si tú tienes algo que ocultar, córrele, porque si Anabel te empieza a investigar, seguramente ya tendrás una serie dando a conocer esos detalles sucios de tu vida, los cuales tal vez no te agrade mucho que el público los conozca. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.